Bueno, señores, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Piscis. Vamos a ver, Pisciana, vamos a ver, Pisciano, qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual las cartas se conectan con usted, amiga y amigo del signo de Piscis. Pisciana, Pisciano, si usted tiene alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, alguna inseguridad, algún problema, algún conflicto, yo recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada conmigo, y para ello debes comunicarte a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp, más 1-917-982-6361, más 1-917-982-6361. 61 para mis consultas personalizadas. Vamos a ver qué le dicen las cartas del tarot a las amigas y a los amigos del signo de Piscis. Comenzamos con Piscis. 4 de copa. La carta de la rueda de la fortuna. Prepárate, Pisciana, Pisciano, porque vas a comenzar a tener un giro importante en tu vida. Prepárate, amiga y amigo del signo de Piscis, porque vas a comenzar a tener un giro importante en tu vida. El 4 de copas con la carta de la rueda de la fortuna habla de que tu vida va a cambiar, va a dar un giro de 180 grados. Esto representa el crecimiento y las oportunidades. Cuando vemos el 4 de copas con la carta de la rueda de la fortuna, hay algún tipo de negocio, algún tipo de proyecto, algún tipo de visión que tienes a nivel económico, a nivel personal, tu bodega, tu abasto, tu negocio, tu centro de marketing digital, tu centro de copiado, tu spa, tu negocio va a comenzar a crecer. Va a haber un cambio importante en tu vida, amiga y amigo del signo de Piscis. También a nivel laboral, en tu trabajo, en la empresa o en la compañía en la cual usted trabaja, yo veo un excelente crecimiento. O te van a dar un cargo que tú estás solicitando, o te van a dar un aumento de salario, o te van a pagar algunas deudas, algunos salarios caídos. Vas a recibir algo relacionado con una herencia, con una casa, con una propiedad. Así que vienen excelentes alegrías. El 4 de copa representa la mesa, representa la consagración de la mesa y la consagración de los alimentos. Hoy, amiga y amigo del signo de Piscis, un excelente ritual es consagrar los alimentos. Usted debe coger una mesa grande, y en esa mesa adornarla con diferentes frutas. Usted va a agarrar la naranja, la patilla, la uva, la guayaba, la lechosa, el níspero, el aguacate, la parchita, la parcha, la uva, la manzana, la pera. Del otro lado vas a tomar y vas a colocar vegetales. Y dentro de esos vegetales vas a colocar todo lo que tenga que ver con el ocumo, la papa, el ñame, el brócoli, la berenjena, todo lo que sean una gran cantidad, una gran variedad. O sea, en esa mesa tiene que haber todo tipo de alimentos, tanto desde los vegetales como las frutas, como los pollos, como las carnes blancas, como las carnes rojas, como el pescado. Debe haber una copa de vino blanco, una copa de vino tinto y una copa de agua bendita. Colocarle su velón, un velón de color verde, un velón de color azul y un velón de color rojo. Y hacer una pequeña ceremonia para que nunca te falte la comida y la abundancia en tu hogar. Sahumerear la casa y pedir abundancia, crecimiento. ¿Me estás entendiendo? Esos alimentos que se colocan encima de la mesa se consumen.
no se botan, no pensamos de que no, tengo que, no, es simplemente dejarlos allí, luego obviamente lo que es el pescado, la carne, el pollo, guardarlo, pero llamar a la abundancia, para que llegue abundancia a tu hogar, para que el trabajo, el empleo, los negocios, todo mejore, ¿ok? Eso es lo que representa. La carta, amiga y amigo, la carta del 4 de espada con la carta de la reina de basto. Me supongo, Piscis, que tuviste algún tipo de discusión con tu pareja. Me supongo que tuviste alguna discusión con tus hijos. Aquí dice Pisciana, Pisciano, que usted discutió con alguien cercano a su grupo familiar. El 4 de espada con la reina de basto. Esto también tiene mucho que ver con problemas en la casa. Discusiones, conflictos, enfrentamientos, pelea. Aquí el 4 de espada, hay que limpiar la casa porque hay unas malas energías y unas malas vibras. Hay insectos. Puede ser que tu casa esté llena de roedores, cucarachas, termitas, algunos insectos que estén deteriorando tu hogar. Tenemos ahora la carta de la reina de oro, el caballo de oro y el caballo de copa. Dedícale, amiga y amigo del signo de Piscis, más tiempo a tus negocios, a tus proyectos, a tus ideas. Es momento de conectarte con la abundancia y de conectarte con los negocios. La reina de oro con el caballo de oro habla de una licitación, habla de un acuerdo que van a llegar en una empresa, en una compañía para algunos trabajos. La carta del caballo de copa. Aquí hay que tener cierta precaución porque tienes una hija o un hijo que tiene problemas con la bebida o que puede estar tomando, puede estar bebiendo y pueda tener algún tipo de incidente a nivel de tránsito o a nivel legal. Trata de no abarcar demasiado, Pisciana, Pisciano. Trata de no abarcar demasiado y saldrás airosa y airoso de cualquier tipo de situación. Tómate las cosas con calma. En lo económico, trata de atacar con fuerza y energía para salir adelante, pero en lo personal, trata de no abarcar. No tienes que responder por todo el mundo, no tienes que preocuparte por todo el mundo, tienes que buscar tu equilibrio. Hoy la suerte te acompaña. Permite y deja que tu intuición en este momento sea la que te advierta y la que te lleve, déjate llevar por tu intuición. Estás en una excelente jornada para buscar y obtener unos excelentes cambios. El 2 de copa. Cuidado con aventuras amorosas. Cuidado con personas que se quieran acercar a ti para tener algún tipo de romance, algún tipo de aventura, pero nada serio. Veo un viaje feliz y seguro, un reencuentro con un grupo de amigas y de amigos del pasado. Veo con la carta del 2 de copa y el 5 de oro que vas a comenzar a hacer algunas actividades físicas, algunas actividades recreativas. Veo el 2 de copa con el 5 de oro, veo una alternativa que viene por ahí a nivel de estudio, te vas a poner a estudiar algo nuevo, algo relacionado con el marketing, con la música, con el arte. Vas a hacer una especie de curso porque tienes un proyecto en puerta. La carta del 2 de basto, la carta del mago, la carta de la reina, de la sota de espada. Tienes que ver una hija tuya, amiga y amigo del signo de Piscis, que puede estar teniendo problemas ahorita emocionales, algún tipo de problema con su pareja, algún tipo. Cuando veo la sota de espada y el mago, veo que tienes que estar pendiente de tus hijos porque les pueden estar haciendo algo a nivel espiritual. La carta de la sota de espada con la carta de la sota de oro, cuidado con problemas entre hermanos y discusiones entre hermanos.
Tu número de la suerte es 5714. 5714, amiga y amigo del signo de Piscis. Esa sota de espada con esa sota de oro. Cuidado con problemas en la parte laboral, con alguna compañera o algún compañero de trabajo. Mucho cuidado. Señores, vámonos con las amigas y los amigos del signo de Aries.